Muy buenas tardes. Joshua celebra la vida, pues ya regresó de la muerte 4 veces. ¿Sí has visto que los monitores dicen sí, sí, sí? Pues así. Me morí clínicamente 4 veces. O sea, me tuvieron que reanimar. Joshua tiene 14 años y recuerda que este video fue grabado minutos antes de que la desgracia tocara su puerta. Cuenta que hace unos meses disfrutaba de sus vacaciones sin saber que una de las criaturas más peligrosas de la Tierra, de apenas unos cuantos milímetros, lo llevaría a las puertas de la muerte. Cuando yo estaba en una piscina, ¡pum!, me picó una araña y yo no me había dado cuenta, pensé que era una abeja y yo dije, pues no le di tanta importancia. Sí, yo la verdad pensé que Joshua... se iba a morir. De repente, las uñas se le pusieron azules y como si fueran de lana, las piernas apenas lo sostenían. Se le paralizó la mitad del cuerpo y ya no podía respirar. Julio Serrano me muestra los escombros donde perdió la vida su cuñado Juan José Ángeles López, sepultado bajo un inmenso árbol en East Orange, Nueva Jersey. No tengo palabras a veces para... Yo lo vi. Me pongo a pensar solo. Serrano, de origen mexicano, cuenta que el miércoles por la tarde, la familia estaba disfrutando de un asado cuando el cielo se nubló y comenzó a soplar el viento, por lo que su cuñado, Juan José, decidió asegurar los muebles del patio para que no volaran. Fue entonces cuando un árbol inmenso cayó repentinamente sobre el hombre de 30 años de edad, sin darle siquiera tiempo a Julio de advertirle del peligro. Y en un abrir y cerrar ojo, el viento dio un giro más raro, porque yo lo vi cuando como que dio vuelta y nada más escuché que tronó y en eso se hizo todo, pum, abajo. En un abrir y cerrar de ojos, la avenida Bancay, una de las más transitadas de Lima, se convirtió en escenario de una tragedia. Este auto arrolló a un grupo de transeúntes que esperaba que cambie la luz en el medio de la atestada avenida. Todo era caos y dolor y en pocos minutos llegaron bomberos, personal médico y la policía para atender a los heridos. Uno de los más graves es Carlos Murúa, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local y que ya lleva 2 neurocirugías para salvar su vida. Él sí está en manos de Dios, pero él está luchando duro, mi esposo. Duro, se está aferrando duro a la vida y a nuestra última hija, que es menor de edad. Recién ayer le hemos contado un poco lo de su papá, ella no sabe. Su esposa y su hija no se han despegado de su lado desde que ocurrió el accidente. Pedir por él, pedir por mi mamá también, pedir por mí, por mi hermana, de tener la fuerza de que no se caiga nadie para poderlo ayudar a él más adelante, porque esta recuperación va a ser larga, va a ser tediosa, va a ser costosa. Con un nudo en la garganta, Joana y Liliana contemplan el rostro de su amiga Flor de Jesús. Su imagen está plasmada en un póster que implora ayuda para localizarla. Nos explican qué fue de la joven, quien siempre estaba amigable y llena de vida. Alegre. Llega a cualquier lugar y es como que florecita. O sea, todo el mundo la conoce, todo el mundo platica muy bien con ella. Realmente pues no tenía problemas con nadie. La joven de 33 años laboraba en este fraccionamiento en construcción donde un viernes, hace 3 meses, se presentó a trabajar como todos los días. Me dijeron que la vieron entrar el viernes a su trabajo, le tomaron su foto de asistencia, la miraron las personas que van a vender desayuno a toda la construcción. O sea, sí, sí estuvo ella ahí, sí desayunó, sí cobró su cheque. Pero lo que sucedió después resulta inexplicable. Al pasar las horas durante ese fin de semana, Flor de Jesús no podía ser localizada, lo que preocupó mucho a su familia, pues siempre estaban en contacto con ella. Este es el momento en el que 4 sujetos armados entran con pistola en mano a la joyería El Rubí en Denver, Colorado, someten a los clientes, brincan el mostrador y mientras unos saquean la tienda, otros forcejean y tratan de entrar a la bodega. Momento en el que la hija y nieto de la dueña logran escapar. Alcanzaron a liberarse. En lo que yo lo detuve en la puerta, fue cosa de un segundo que mi hija agarró al niño y corrió hacia afuera.
pero logran entrar y someter a la señora Lidia y a su sobrina. Uno aquí, que no en la puerta. Otros cuatro ladrones entran por la parte trasera del negocio. Pensé que me iban a matar. O sea, cuando yo traté de volver a poner la alarma. A las dos les golpean la cabeza en repetidas ocasiones hasta causarles heridas en la nuca. A mi sobrina la tenía entre las piernas con la pistola en la cabeza y sí temí que la podían matar a ella. Imágenes difíciles de ver, pues en cuestión de minutos vaciaron la tienda. Asegura Lidia que se llevaron más de 2 décadas de patrimonio, cerca de 2 millones y medio de dólares en joyas de oro y piedras preciosas.